La contingencia sanitaria que se vive actualmente ha desencadenado una crisis económica que también afecta al mundo del fútbol. KPMG considera que la cancelación de las 5 ligas más grandes del mundo provocaría una pérdida económica de entre 3.700 y 4.280 millones de dólares. Hasta el momento, solo la Ligue 1 de Francia y la Eredivisie de Holanda son las únicas ligas que tomaron la decisión de cancelar el resto de la temporada. Una de las principales medidas de los equipos para mitigar las afectaciones financieras es la reducción salarial de sus futbolistas. Por ejemplo, futbolistas del FC Barcelona aceptaron una reducción del 70% en su sueldo con el objetivo de que el resto de los trabajadores no fueran despedidos y cobraran el 100% de sus ingresos. En Alemania, Borussia Mönchengladbach fue el primer club en tomar la medida, lo que le permitirá ahorrar 1 millón de euros al mes. En las ligas de Italia, Francia y Escocia, también decidieron aprobar esta decisión como forma de ahorro para afrontar la crisis económica. Finalmente, la Liga MX también se sumó a la reducción de salarios para los futbolistas y algunos altos directivos. De acuerdo con Global Sports Salary Survey, en México un futbolista de primera división percibe en promedio 21.453 pesos al día, por lo que disminuir sus pagos es una buena medida para que los dueños ahorren. Equipos como Chivas, Cruz Azul, Santos, Pachuca, León, Querétaro, Monterrey, Atlas, Cholos, Pumas y Necaxa ya aplicaron la medida. Para Mundo Ejecutivo TV, Rosa María Berján.